Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Cada dos martes publico un nuevo tutorial y en este vídeo voy a enseñaros a hacer un top de bikini de una manera muy sencilla. Vais a ver que el patrón que vamos a trazar es súper sencillo y la confección también es muy fácil. Así que nada, aquí os dejo con el tutorial que espero que os guste muchísimo y ya sabéis que si os gusta me ayuda mucho que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para hacer este top vamos a tomar dos medidas. Vamos a medir la distancia que hay desde un costado hasta el otro costado pasando por encima del pecho, en mi caso 40 centímetros, y después vamos a tomar la medida que hay desde arriba del pecho hasta debajo del pecho pasando por encima de él, en mi caso 15 centímetros. A estas medidas tenemos que sumar 2 centímetros para márgenes de costura. Estas medidas las vamos a utilizar para trazar un rectángulo. El costado largo de este rectángulo va a medir 42 centímetros, que son los 40 centímetros que hemos medido antes más 2 centímetros para márgenes de costura, y el costado corto va a medir 17 centímetros en mi caso, que son los 15 centímetros más 2 centímetros para margen de costura. Este patrón lo vamos a utilizar para cortar las dos piezas del delantero del bikini. Para los tirantes que atan el bikini en la espalda, vamos a trazar una línea recta de 45 centímetros de largo. Este es el largo que queremos que tengan los tirantes de atrás del top, más 2 centímetros para márgenes de costura. Vamos a trazar dos líneas perpendiculares a esta en ambos lados que van a medir en un costado 10 centímetros y en el otro costado 5 centímetros. Estas medidas son orientativas y las podéis adaptar a vuestro gusto. A continuación vamos a unir estos dos puntos con una línea recta. Este será el patrón que vamos a utilizar para cortar cuatro piezas de tela que formarán los tirantes de atrás del top. Para cortar la tela, lo que he hecho en mi caso ha sido intentar aprovecharla al máximo, porque ya había cortado las braguitas de bikini que os enseñé a hacer en el anterior tutorial. En la descripción del vídeo voy a dejaros el enlace a ese tutorial. Como veis, lo que vamos a hacer es doblar la tela y cortar dos piezas simétricas que servirán para un tirante. Después vamos a cortar dos más que tienen que ser simétricas. También vamos a cortar dos veces el rectángulo que formará el delantero del top del bikini. Para intentar aprovechar mejor la tela, corté las dos piezas para el otro tirante del bikini separadas. Primero corté una y después corté otra, teniendo mucho cuidado de cortarlas simétricas. Para asegurarme de que las corto simétricas, una la corté con la parte del patrón que está escrita hacia arriba y la otra con la parte del patrón que está escrita hacia abajo. Vamos a enfrentar las dos piezas del delantero del top y vamos a sujetar con alfileres o pinzas los dos costados largos. A continuación vamos a coserlos pasando una puntada en zigzag, por ejemplo de ancho y largo 2, o bien vamos a coser directamente con la remalladora. Para los tirantes vamos a coser también el costado superior, el costado inferior y también el costado corto.
Para coser licra con la máquina de coser doméstica, os recomiendo mucho que utilicéis la aguja Microtech. Yo la he descubierto hace poco y va súper bien. Aquí podéis ver cómo quedan estas piezas cosidas con la remalladora. A continuación vamos a coser un elástico para bañador. En mi caso yo he utilizado goma virgen de caucho, que se puede comprar en mercerías. Vamos a colocar el elástico en la parte superior e inferior de las tres piezas. Vamos a coser el elástico sobre el margen de costura, teniendo cuidado de que no quede hacia el interior del bikini. Como veis, a mí me sobresale un poquito porque la remalladora deja un margen de costura de medio centímetro y el elástico es un poquito más ancho. Vamos a coser el elástico con una puntada en zigzag, por ejemplo, de ancho 3 y largo 2. Vamos a empezar a coser a un centímetro o dos del costado del top y vamos a parar de coser a la misma distancia del otro costado. De esta manera, cuando cosamos los costados, no vamos a tener el bulto del elástico. Como veis, estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre, que es un prensatelas que utilizo cuando coso telas elásticas. Una vez que hemos cosido los elásticos en la parte superior e inferior del delantero del top, vamos a ponerlo del derecho y vamos a pasar un hilván en los dos costados del top. El hilván lo podéis hacer a mano o lo podéis hacer a máquina pasando un pespunte con la longitud máxima sin rematar la puntada al principio y al final y dejando los hilos largos. De esta manera, tirando de uno de estos hilos, vamos a fruncir el costado. Una vez que ya hemos cosido los elásticos en la parte superior e inferior de los tirantes, vamos a ponerlos del derecho. Vamos a empezar cosiendo un tirante a un costado del delantero del top. La parte que no está cosida del tirante es la parte que va a ir cosida al costado del delantero del top. Lo que tenemos que hacer es ir frunciendo el costado del delantero del top hasta que tenga el mismo ancho que el tirante. A continuación, vamos a poner el tirante sobre el delantero del top y vamos a sujetarlos unidos. Yo lo he hecho con pinzas, pero después he utilizado alfileres para poder tener la tela sujetada hasta llegar al alfiler. Como veis, de las dos caras del tirante solamente estoy sujetando una, porque vamos a coser el delantero del top solamente a esta cara del tirante. Vamos a coser con una puntada en zigzag pequeña y estrecha, por ejemplo, de ancho y largo 2. Una vez que hemos cosido un tirante, vamos a repetir el mismo proceso para el otro tirante.
Como veis, aquí se me saltaron unas cuantas puntadas porque no estaba utilizando la aguja Microtech, estaba utilizando la aguja Jersey, que era la que tenía en ese momento. Para terminar de coser el top, vamos a doblar el extremo del tirante hacia el interior y lo vamos a sujetar con alfileres así doblado sobre el delantero del top. A continuación lo podemos coser con una puntada en zigzag a máquina o con una puntada invisible, como he hecho yo. De esta manera el top va a quedar sin costuras vistas. En esta ocasión estoy cosiendo con el hilo doble para que la puntada sea más resistente. Para hacer la puntada invisible, primero vamos a hacer un nudo y a continuación vamos a hacer las puntadas de manera que queden paralelas al doblez de la tela. Vamos a hacer una puntada en el costado del tirante y después una puntada en el costado del delantero y así sucesivamente. De esta manera la puntada queda muy discreta y apenas se ve. Si lo hacéis así, lo que vais a conseguir es que el top se vea bonito tanto del derecho como del revés. Y si queréis podéis utilizar dos telas diferentes en un lado y en el otro lado del top. De esta manera tendréis un top reversible con dos telas diferentes. A continuación hacemos unos nudos y ya tendríamos el top listo. Y aquí tenéis el resultado de este top de bikini tan bonito, tan sencillo de hacer y que podéis hacer ajustándolo a vuestras medidas. En la descripción del vídeo voy a dejaros el enlace a la lista de reproducción de todos los trajes de baño que he hecho en mi canal. En él podréis encontrar el tutorial para hacer esta braguita reversible que hicimos en el último tutorial. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así me ayuda mucho que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Ahora ya sí, me despido de todos vosotros, nos vemos dentro de dos martes con un nuevo tutorial.